Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Asmet. El día de hoy vamos a hacer un automóvil pues viejito. Exactamente, este es un Mercedes-Benz del año 54-55, un SL300, alas de gaviota. Esta es versión 1.0, o sea, una versión pues bastante sencillita y realizable. Bueno, comenzamos. Aquí pues obviamente cogí plastilina de sobrantes o de relleno, pues como siempre pues trabajamos. Porque es importante trabajar plastilina de sobrantes o relleno, porque pues eso nos ayuda a que economicemos material en primer lugar. Y en segundo lugar, pues son prácticamente pues trabajos que se hacen con figuritas que ya ustedes no utilizan, o digamos que si tienen trabajos escolares los reutilizan prácticamente para hacer las figuras que ustedes quieran. Bueno, en primer lugar hice un rectangulito, la aplané un poquito y le quité un pedacito de plastilina de relleno para hacer, digamos, la cabina. Entonces, como pueden observar, la cabina es forma de gotita y el cuerpo del automóvil o la carrocería la hacemos básicamente con un rectangulito, como les dije anteriormente, rectangulito aplanadito. Aquí lo que estoy haciendo es agregándole más o menos donde viene ubicada la respectiva zona donde van las luces, ¿sí? Entonces esta parte pues viene, pues más o menos son cilindritos que se los ponemos en la parte de la trompa, y obviamente pegamos la cabina también, pero la cabina, este carro tiene la trompa muy larga, entonces la ponemos lo más atrás posible. Aquí estamos simulando donde viene, como les había dicho anteriormente, los cilindritos para hacer las luces del carro, donde vienen ubicadas como unas elevaciones, digámoslo de cierta manera. Las elevaciones son básicamente para guardar la batería o algunas partecitas del carro. Bueno, en segundo lugar, lo que vamos a hacer es, aquí estamos rellenando prácticamente la figura, haciéndole la forma más o menos para que nuestro auto quede lo más parecido posible. Aquí le estoy agregando plastilina también un poquito para hacer la cola. Vamos, digamos que manteniendo la forma de nuestro auto. Aquí refilamos con un bisturicito prácticamente la respectiva cola. Pues la cola de este carro es bien rellenita, es gordita, es bien gordita. Entonces pues nuestro automóvil prácticamente tiene una colita bastante grandecita. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, pues más o menos ya tenemos la forma de carro. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos alisando con la yemita de los dedos. Y pues básicamente es muy importante que ustedes utilicen la yemita de los dedos para aplanar y alisar. Acordémonos también de utilizar aceite mineral o acelinita para que deslicen con los dedos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Aquí pues ya he preparado el color rojo. Obviamente ya sabemos que ustedes tienen que utilizar plastilina pues del color que ustedes quieran. Rojo, negro. Este carrito, creo que el color principal de este carro era plateado, pero pues también aquí utilizamos, era plateado, negro, rojo, blanco, creo que eran los colores que ofrecía la Mercedes-Benz en esa época para este carrito. Entonces pues yo lo hice rojo. Igual ya aquí ya pues les digo que siempre es el color que ustedes deseen utilizar y el que tengan a la mano, el que tengan disponibles. Bien, aquí lo tapamos. Pues obviamente ya había aplanado la plastilinita rojita, como siempre, que se prepara un poquito antes pues para ganar tiempo, digamos, de cierta manera. Bien, aquí vamos alisando, retocando un poco, digamos, la pintura del vehículo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a fundir prácticamente pues el color de nuestro automóvil. Aquí vamos, digamos, perfeccionando, porque hay unas partes que quedaron parcheadas. O sea, parcheadas quiere decir que digamos que la pintura quedó irregular. Expresión de Colombia.
Este carrito tiene una formita muy parecida a la del Porsche. Bien, aquí ya lo alicé ya con vaselinita. Entonces, voy a ver un poquito más la camarita. Bueno, ahí ustedes ven la vaselinita, como la pueden observar. Aquí le estoy poniendo una especie de saliente, como una predominancia en la parte de atrás del carro, donde va a ir ubicada la llanta. Vamos alisando muy, muy, muy bien, por favor. Bien alisadito, cosa que quede bien, bien planito. Entre más planito nos quede los vehículos, pues quedan más, quedan mucho mejor. Y aquí le hice como unas especies de salientes a la esta, como a la parte como de atrás del carro. Listo. Ya les dije que la colita es bien como molludita, como redondita, prominente. Listo. La trompa la redondeamos un poquito, cosa que saliendo lo que les dije, como la parte donde van las luces. Aquí voy a hacer más o menos una simulación del capó para que quede más afuerita. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias al país de México que me ha apoyado muchísimo en mi canal. Un abrazo a todos, por favor. Porque ustedes han sido bastante importantes en mi canal. Me han apoyado muchísimo. Bueno, aquí hacemos los típicos cortes que utilizamos para hacer los huequitos donde van las llanticas. Pues aquí hacemos los cortecitos en forma de arco, como siempre. Atrás y adelante, como siempre, con mucho cuidado. Ahora lo que vamos a hacer es hacer pues lo siempre las líneas como de definición, cosa que, o sea, las líneas son para que obviamente no nos quede una llanta más atrás que la otra, ni una más adelante que la otra. Los cortes vienen, como les dije, en forma de arco, pero los de atrás vienen como más cuadradito, un arco más cuadradito, mientras que adelante el arco viene más redondito. Y si ven que la cola queda así como bien, bien como rellenita, digamos de cierta manera. Ya, aquí hacemos el otro corte y terminamos nuestros respectivos huequitos de las llantas. Aquí refilamos un poquito más el carrito en la parte, como lo pulimos con vaselinita. Bien importante esa parte. Ahora vamos a mezclar blanco y azulito para que nos dé un azul clarito. Y con ese azul clarito vamos a simular, entre mezclado vamos a simular las respectivas pues los vidrios, los panorámicos y los vidrios de atrás. Bien, aplanamos nuestra plastilinita de color azul clarito entremezclado. ¿Por qué entremezclado? Porque el color entremezclado le da como mucha profundidad. Aquí hacemos para el panorámico principal una que un pues un corte de un rectangulito.
este rectangulito lo aplanamos a un ladito. Lo mismo el panorámico de atrás. Hacemos como una especie de ovalito. Ahora, para los dos panorámicos, perdón, para los vidrios, digamos, laterales, hacemos como dos especies de triangulitos. Y esos triangulitos los colocamos, pero que quede más o menos irregulares en su forma. Una parte punteadita hacia un ladito, la otra más redondita. Ahora para la persiana hacemos un ovalito de color negro. Con mucho cuidadiño. Y este ovalito aplanamos. Las luces son dos ovalitos de color blanco o amarillo. En este caso yo le hice blanca. Tiene unas luces como de stops, de estacionamiento, que vienen ubicadas debajo de las luces principales. Ahora voy a mezclar color gris. Igual ya les había dicho que ustedes tienen acrílicos, también los pueden utilizar para pintar. Aquí no hay ningún problema, la plastilina se deja pintar. Aquí hago el parachoques inferior, una lombricita. Y el símbolo de Mercedes-Benz y las dos rayitas que vienen en la mitad. Dos lombricitas muy delgaditas de color gris. Les dije, esa es una versión 1.0, una versión sencillita. No es así, puede ser wise, ultra carro, mega wise, no, normalito. Y aquí digamos que le hice como una especie de texturita. Vamos a dibujarle la estrella de tres puntitas del símbolo de Mercedes-Benz con un texturizador. Ahora para las llantas, como siempre hacemos unos cilindritos forma de arepita, medio gruesitos. Aquí ya ustedes son libres de hacer las llantas, si las quieren hacer anchas, pues pueden hacerlas anchas, o si quieren hacerlas pues delgadas, no importa. O el carrito se ve bien de todas maneras. Aquí vamos a probar las llantas, hacer un test. Se me ensució un poquitito. Ahí se ve bien. Siempre, como les digo, si quieren cubrir la parte de abajo para que sea bien bonito, pues cúbranla, no pasa nada, no hay ningún lío. Ahora le hacemos, digamos, la simulación donde vienen los rines. Como siempre utilizamos un, bueno, si no tienen esto, un esferito. Hacemos hundimientos en la mitad y hacemos los respectivos rines. En este caso como las copas. Son dos, pues que son unas arepitas de color gris. Hacemos unos marcos que simulamos con el gris que viene en todas las ventanas de color, pues plateado, digámoslo de cierta manera. Los colocamos alrededor de las ventanas. Aquí tienen como una especie de dos salidas, como en dos volúmenes ahí al frente de la del capó o el cofre, como le dicen en otros países. Los elipses. Sí.
imagino lombricitas para también cubrir los marcos de las ventanas laterales. Es completo. Aquí yo siempre pongo el videito ahora sí en cámara rápida para que sea un poco más ágil la explicación. Y aquí le hacemos una vertical de color rojo al lado de la puerta para, digamos, simular con, donde van las puertas alas de gaviota. Este carrito se llamaba así porque las puertas se abrían hacia arriba. Aquí hacemos otro rectangulito de color rojo y otro marquito de color gris para la ventana. Digamos que atrás le hice ese circuito para simular el símbolo de Mercedes-Benz y atrás hacemos dos rectangulitos aplanaditos de color amarillo para simular los stops traseros. Ahí está. Este carro tenía parachoques, pero ustedes quieren hacerle parachoques atrás, no hay ningún lío. Pues aquí yo se lo hice, un rectangulito de color gris. Bien, aquí estoy, digamos, con este bisturicito. Estoy simulando cómo iba más o menos la posición de la puerta en alas de gaviota. Venía pegada hacia una pestañita en la parte superior del techo. E iba hasta la, no hasta la parte inferior del carro, no, esa iba hasta, como hasta la mitad. Listo. Ahora aquí hacemos una especie como de texturita que tiene unas especies como entraditas de aire al lado de la carrocería. También le dibujamos donde va a ir más o menos la parte del baúl. Digamos, voy a simular los frenos de disco del carro. Aquí ustedes quieren hacerle una texturita a las llantitas. Labrado. Bueno, ya casi llegamos a los 1000 suscriptores, eso espero, para que después de los 1000 ya comenzamos a hacer cosas más avanzaditas. Ubicamos las llantitas en cada huequito, con cuidado. Listo. Está cogiendo forma nuestro Mercedes. Básicamente el carrito es muy sencillo. Un poquito más de grisecito porque este carro tiene hartos cromados, hartas zonas con cromados, con cromados, pero antes de eso aquí tiene unos elipses también que vienen en la parte de adelante y en la parte de la cola. Como encima de los guardafangos. Si quieren fundirla pueden fundirla, yo no se la fundí. También la parte de la trompa. Listo. Me quedó muy largo, lo acortamos un poco. Le cuadramos mejor las llantas, se las estabilizamos. Y aquí tiene unas rayitas de color, pues digamos, plateadito. Al lado y lado de la carrocería en la parte inferior de la puerta. Cortémonos que esos carros no son para jugar, bueno, son para hacerlos. Ahora hay niños o hay personas que en la página me han dicho, en el canal me han dicho que le ponen, digamos, esto a la estructura a los carros de juguete. Excelente idea, pero pues igual no son para jugar de todos modos. Listo, ahí está. Terminamos nuestro Mercedes-Benz SL 300.
del año 55. Muchísimas gracias a todos, espero les haya gustado la elaboración de este vehículo. Tranquilos que tengo presente todos los otros proyectos que me han dicho, pero tengamos un poquito de paciencia. Bueno, muchísimas gracias a todos, un abrazo desde Colombia, acuérdense en dejar sus comentarios, feliz día y hasta pronto. Gracias.